Uno, recuperar la imagen que tiene Honduras y después ponerla a la Cancillería al servicio del pueblo hondureño, al servicio de los intereses de Honduras y que la Cancillería sirva como un mecanismo para lograr cooperación, para lograr mejores relaciones con otros estados y para que precisamente se contribuya y se acompañe todos los proyectos y todas las líneas estratégicas que tiene la presidenta Castro. ¿Cómo cuáles relaciones estamos hablando? Para el tema de la misión contra la corrupción. Mira, está prácticamente lista, está pendiente ya de revisión final de la presidenta y esperamos ya pues, en los próximos días como que esté lista. ¿Qué estipula y para dónde específicamente? Mire, la solicitud en términos generales requiere el apoyo de las Naciones Unidas para el establecimiento de la CICI y el apoyo naturalmente en asesores, en lo que sería el esquema general. Obviamente la haremos del conocimiento del pueblo hondureño al momento de su envío. ¿Para cuándo está la lista? ¿Para cuándo está lista? ¿Para cuándo está lista? Yo creo que en eso aproximamos. Mire, estamos haciendo ahorita los análisis de todo lo que es el servicio exterior como está. Obviamente necesitamos embajadores y embajadoras que cuenten con la confianza de la presidenta y que estén dispuestos naturalmente a hacer lo propio por Honduras y hacer lo propio para cumplir con su plan de gobierno. ¿Cuándo empezarían los cambios? Yo creo que en los próximos días, como digo, estamos revisando por ahora, no habíamos recibido información tan detallada en la transición, así que en estos días estaremos trabajando con la presidenta.